entregado a sus padres, que fueron sorprendidos en una cabaña, estaban en un party. Es una situación que se está presentando aquí, que nos lo están denunciando y que vamos a actuar. Por lo que le advertimos a los propietarios de cabaña, abstenerse de permitir entrada de menor edad, porque ellos cuando van y contratan esa cabaña, ellos pueden hacer la advertencia, porque el código de niños y adolescentes así lo establece. Y sanciones para el propietario de esos negocios que van a ser sometidos, donde fueron encontrados esos menores de edad, con privación de libertad de 1 a 3 años, establece el código, el artículo 414, y multas que van de 20 a 50 salarios mínimos, o sea que también se va a poner una multa. Sepan todos los propietarios de estos negocios que a partir de ahora la Fiscalía de Menores en San Francisco de Macorís va a actuar conforme a lo que establece la ley e impedir que se estén haciendo esos cumpleaños en esos lugares prohibidos para los menores de edad. O sea, Juan, ustedes estarán multando a los propietarios de cabaña aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros no, porque esto es una función que es de la Fiscalía Ordinaria, porque son mayores de edad. Le estamos entregando copia de lo que es, lo que establece el código en el artículo 414.